Siempre que estoy con enlace, no lo tomo en poco, porque yo soy parte de una palabra profética y de un voto que mi madre hizo en el altar. Así que quiero bendecir a toda la gran familia de enlace. Y gracias, don Jonás, a doña Juanita, a todo el equipo, por siempre darme la oportunidad de poder ser parte de los predicadores de enlace. Créame que estoy muy a la expectativa. Desde que arrancó esta maratónica, el Espíritu de Dios me ha estado dando una palabra. Y esta palabra es una palabra muy, muy, muy especial, ya que a principios de este mes, el Espíritu de Dios me dio una palabra direccional. Y el Señor me habló y me dijo que este va a ser un tiempo a donde tenemos que accesar a lo nuevo. Este es un tiempo donde tenemos que tomar riesgos. Escúcheme bien, todos los que se están conectando, este es un tiempo a donde tenemos que tomar riesgos para poder accesar a lo nuevo. En otras palabras, este es un tiempo a donde Dios nos va a desafiar nuestra fe, para nosotros tomar riesgos, porque a donde no hay riesgos, la fe no hace su trabajo. ¿Y para quién es esta palabra, profeta? Quiero que usted preste mucha atención. Y antes de yo comenzar, todos los que se están conectando, yo quiero que comiencen a compartir. Quiero que corras, tomes el teléfono y hagas tu ofrenda, hagas tu voto. Esta es una palabra inusual, es una palabra de dirección profética para usted. ¿Para quién es esta palabra? Esta palabra es para personas que están esperando tiempos de ingresos inusuales. Te lo voy a repetir de nuevo: tiempo de ingresos inusuales. Y número dos, personas que están creyendo por una nueva temporada en la economía. Y número tres, personas que están esperando un rompimiento sobrenatural y también inusual. Y el Espíritu de Dios me da una palabra en el libro de Mateo, capítulo 14, a partir del versículo 24 en adelante. Habla cuando Jesús estaba en el mar y cuando Jesús comenzó a caminar sobre las aguas. Mira lo que dice la Escritura: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esto es bien importante. El viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya sobre ti, sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y aquí es donde me voy a frenar con esta palabra. Jesús le dice a Pedro: ven, camina sobre el agua. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quiero que usted preste mucha atención. Yo no quiero que pase el tiempo sin que usted sea parte de esta palabra. Todos los que se están conectando en Estados Unidos, los que están en México, en Colombia, en Costa Rica, hay una palabra direccional a donde el Espíritu de Dios nos va a dar recursos, economías inusuales que no estamos esperando. O aquellos que dicen: profeta, estoy pasando por un momento de crisis, estoy pasando por un momento de incertidumbre por todo lo que está pasando. Esta palabra es para ti. Así que yo quiero que usted comience a compartir, y quiero que levantes ese teléfono y comiences a sembrar por una palabra, tomando riesgos para accesar a nuevos niveles. Mira esto: estos son los días donde Dios está probándonos la fe.
Los tiempos difíciles, los tiempos de crisis, son los momentos a donde Dios prueba de qué nosotros estamos hechos. Pero cuando tenemos una palabra, y esto es lo poderoso de esta maratónica, esta palabra dice la Biblia que cuando Jesús le dice a Pedro, ven, Pedro tuvo que tomar riesgos y comenzó a caminar sobre el agua. Por eso es que estamos en los últimos meses de este año y solo los que se arriesguen a tomar acciones van a poder recibir un milagro. Y esto es a donde comienza esta palabra tan poderosa. Dice la Biblia que era alrededor de la cuarta vigilia cuando Jesús se le aparece a los discípulos caminando sobre el agua en medio de una tormenta. Y dice la escritura que entonces cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre el agua, le dijo, maestro, si eres tú, dime que vaya a donde tú estás. Y dice la escritura que Jesús le dijo, ven. Y dice la palabra que Pedro comenzó a bajar de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Y aquí es a donde está lo poderoso de esta escritura, porque eran 12 discípulos y los 12 vieron lo mismo. Los 12 tuvieron la misma oportunidad, pero solo uno, llamado Pedro, tomó riesgos para poder caminar sobre el agua. Los 12 tuvieron la misma oportunidad, pero solamente uno vio diferente. Y aquí es a donde el Espíritu me habla y me dice, en estos últimos meses del año, muchos están como los discípulos, solo están enfocados en la tormenta, están enfocados en las olas de la vida, están enfocados en los problemas, solamente están viendo las malas noticias, solamente se están dejando dirigir por lo que dicen las noticias y no por lo que yo estoy hablando en esta temporada. Y hoy yo vengo a profetizarle a los Pedros, personas que me dicen, profeta, este es un tiempo a donde yo estoy creyendo por un milagros inusuales en la economía. Y Dios te dice en este día y por medio de esta maratónica, tienes que tomar riesgos. Quizás en otro tiempo sembraste y nada pasó, pero dentro del reino nada se pierde. Todo está en la ley de la acumulación. Y hoy yo le vengo a profetizar a alguien temprano que este es el tiempo en que usted vea diferente. Hay una palabra direccional y la palabra es camina sobre el agua. Toma riesgos para poder accesar a lo nuevo. Acá hay personas que van a tener que sembrar. Aquí hay personas que van a tener que hacer algo diferente. Yo siempre he dicho que si no te gusta tu cosecha, vas a tener que cambiar el nivel de tu semilla. Y Pedro reconoció que la única forma de poder caminar sobre el agua, de poder prevalecer en los tiempos que estamos viviendo, yo siento una unción que se está desprendiendo allá en México, en Estados Unidos, en Colombia. Pedro entendió que la única forma de prevalecer en los tiempos que estamos viviendo es con una palabra direccional de Jesús. Y Jesús le dice a las naciones, atrévete a creer, vuelve a tomar riesgo. Esta vez va a ser diferente. No te vas a ahogar, vas a caminar sobre el agua. Pero si usted se enfoca, y escúcheme acá, si usted se enfoca en los problemas, si usted se enfoca en la tormenta, si te enfocas en el agua, vas a terminar hundiéndote. Y hay mucha gente que quizás se siente como Pedro. En un momento comenzaste a caminar sobre el agua, pero comenzaste a ver la economía, comenzaste a ver las noticias, comenzaste a ver lo que está pasando por la pandemia y en algún momento tu fe tambaleó. Quizás usted se hundió como Pedro. Tu economía se está hundiendo, los negocios se te están hundiendo, los proyectos se te están hundiendo, las deudas te están hundiendo. Pero hoy yo vengo a profetizar de parte del Dios del cielo que viene una nueva temporada. Hoy yo vengo como un profeta de liberación de economías. Vas a prevalecer, vas a caminar sobre el agua, pero tienes que tomar riesgos. Pedro
Pedro tuvo que tomar riesgos. Mi hermano, si no hay riesgos, no puede haber fe. Toda fe va a tener riesgos, pero es en esa fe, es en ese riesgo a donde el poder de Dios viene y te va a hacer prevalecer. Yo quiero que usted se conecte con esta palabra. Hay una palabra direccional para alguien que me dice: profeta, estoy esperando un tiempo de milagros en la economía. Estoy en un tiempo donde estoy a punto de hundirme, pero yo sé que voy a caminar en medio de la adversidad, en medio de la oposición, vamos a prevalecer. Yo quiero que usted comience a creer esta palabra, y mientras comenzamos a adorar, yo quiero ver tu nombre, porque vienen tiempos milagrosos donde vamos a caminar sobre las aguas en nuestra economía. Vamos a adorar al Señor.